Yo no, no tenía intenciones de, de seguir una carrera política. A mí, en, en mi vida, y, y, y ha sido constante en mi vida, ha tenido, he tenido que decidir entre mi vocación de médico y mi vocación, que es un poco posterior, de política. Yo había sido el, 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 el jefe de la campaña de Frey. Por lo tanto, todos pensaban que yo iba a ser diputado, pero yo no tenía ningún interés. En ser diputado. Pero entonces ocurre un hecho. Todos los, los que habían ganado previamente en las elecciones a regidores, para que no se interesaran, no, si bien como candidatos a diputados, el Partido Demócrata Cristiano acuerda que ningún regidor puede ser candidato a diputado, salvo en realidad, eh, Gajardo en Antofagasta, que después también ahí cayó... Y Julio Bono no son, porque hemos sacado muchos votos, mayoría. Entonces, bueno, me pasó lo que me pasó, después siempre, ya, pero tienes que ser candidato, bueno, seremos candidatos. Fue una, una campaña linda, preciosa, parecía a la, a la campaña presidencial, bueno, sacamos harto votos. Y es bueno cuando uno se enfrenta a elecciones, eh, ganar y sacar altos votos, cuando uno pierde se siente muy remado, pues yo perdí también después. Y salieron dos diputados demócratas que salieron de una lista de tres. Eh, era, yo, eh, si tú quieres saber un dato electoral, las eh, candidaturas eh, eh, diputadas eran más listas. Yo personalmente saqué en los campos el 50% de la votación total. Por eso que elegía a otro más. Así que, bueno, con ese antecedente me vine a Santiago, joven, joven, no joven, y me eligen en la Janta Nacional tesorero del partido de la directiva del Partido Demócrata Cristiano. La primera directiva del Partido Demócrata Cristiano en la presidencia de Eduardo Frey Montalvo.